ciudad y en la cafetería gastando a cuentas un vuelto que no va a volver. Y si fuera más fácil maquillar este otoño en los besos, y si quedaran cartas por mentir en este póker de cielos. Más gadúa, más te extraño, arrodillada en mi boca. Nunca juego bien esta historia de tipo buen perdedor. Vuelvo a mi cucha arrancando estas ganas borrachas de volverte a ver. No es que no quiera ladrarte, lo que no me anda sobrando es la fe. Estas ganas borrachas de volverte a ver. Y no es que no quiera cuidarte, ando noqueado y no puedo hacer pie. No es que no quiera tocarte, ando volteado de nada. Rápidamente nos metemos primero con lo que fue triunfo de Dance Tango en el clásico Patrono San Jerónimo. Allí está, 2100 metros, la carrera, una de las de los clásicos que tuvo la jornada del Hipódromo de las Flores. Decía, con muchísima gente, más de 20.000 personas se dieron cita en el renovado Hipódromo de las Flores, que tuvo, decía, la verdad, 11 excelentes competencias. En la primera ganó Serena Planet, sobre 500 metros, por tres cuerpos sobre Enlist. Y tercera fue Manu Singh, a medio cuerpo. En la segunda ganó Hawaii Bay, sobre 1000 metros. Salió de pobre Hawaii Bay, le ganó por varios cuerpos a Stormy Ordenada. Tercera, Lady Splash, a dos cuerpos. En la tercera carrera ganó Un Baile, sobre 600 metros, le tiró varios cuerpos a Roman Jure. Tercero fue Westy, muy buena impresión dejó este hijo de Dancing for Me, que está al cuidado de Juan Baez. En la cuarta carrera fue el primer clásico, Damián Blount, lo vamos a ver en un ratito, ganó Break Grain. Pero aquí vemos los metros finales y la victoria de Dance Tango, que había sido dominado primero por el Tordillo, It's for Sale, pero que en los 200 volvió a la punta y estiró tres cuartos de cuerpo, sobre decía el pupilo de Ramón Tabela. Jorge Zimmerman lo presentó, lo cuida Juan Carlos Zimmerman, lo corrió Miguel Pérez, empleó 2 minutos 14 segundos, 7 centésimos para recorrer los 2100 metros de la arena del Hipódromo de las Flores. Decía, allí está Miguel Pérez, que volvió a llevar a la victoria a Dance Tango, que la carrera era mano a mano con el Tordillo, como pensaba, movió en el sentido del trayecto de la carrera. Bueno, y el animal nuestro, gracias a Dios, respondió muy bien y pudo definir muy bien en la llegada. Salió a pelear nordeste, inclusive te sacó la punta en gran parte. Salió y en un momento el caballo mío se enoja y lo dejo que pase de la delantera. Y ahí medio se tranquiliza el mío y ahí pudo manejar más o menos el tempo de carrera, ¿no? Muy bien, y de Dance Tango y de Miguel Pérez nos vamos a meter con lo que fue victoria de Fermaglio. Matías Grosso, salón profesional, tratamientos exclusivos con los mejores productos. Turnos al 460-4082. Matías Grosso, salón profesional. Otra carrera que se largó en la recta del Hipódromo de las Flores, sobre 2000 metros en este caso, ganó de punta a punta Fermaglio, este muy buen hijo de aptitud y de Febrera, que llegó a la cuarta victoria consecutiva en el hipódromo local y que es el mejor potrillo de la temporada. El que va último, lejos, es el que va a entrar segundo, tropezar fuerte. Da la sensación de que a la carrera la pierde allí, precisamente, en los metros iniciales. Más allá de que, obviamente, a Fermaglio el domingo lo podían correr, el lunes lo podían correr todo el día, que no lo iban a alcanzar. Tres cuerpos y medio a la ventaja sobre Jumbo Express. Tercera la yegua de lote Talentosa Libre a cinco cuerpos. O'Reilly terminó cuarto a dos cuerpos de Talentosa Libre. Y último, Gamusino. 2 minutos 6 segundos 63 centésimas para este, decía, hijo de aptitud, que está al cuidado de Ramón Tabela, que condujo Claudio Olivares. Allí se tiró un poquito al medio, pero siguió corriendo muy fuerte arriba para
estirar ventajas sobre Jumbo Express. El Pampa que viene allí en la segunda colocación. Muy buen triunfo en este clásico Jockey Club Copa Oscar Ignacio Tatuna Moncada, que se disputó también el día domingo, el día lunes, perdón, en el Hipódromo de las Flores. Y otra vez la chaquetilla del Estuto en el Elo. Estamos todos contentos, gracias a Dios, acá con un montón de gente que hacía muchos años que no se veía. Nos tocó ganar otra. Gracias a Dios, a ver si seguimos la serie triunfal acá en el hipódromo nosotros. En estos clásicos para la distancia sobre 2.000 metros, usted tiene este caballo Fermaglio, tiene It For Sale, tiene a Beside the Point también para correr. Tres caballos que pueden correr el Pellegrini el 15 de noviembre. Exactamente, si Dios quiere con alguno, vamos a correr. Si Dios quiere más acá, Santa Fe, que nos hace falta tener caballos regulares, y lo vamos a aprovechar acá y vamos a aprovechar el hipódromo y toda esta gente que viene. Un caballo que fue por primera vez a los 2.000 metros y llegó muy bien. Sí, sí, no anda bien, sí. Y lo ayuda a uno, se presta para correr esa distancia. Muy bien, vamos a ver, escuchar ahora a Carlos Felice, es el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turf y Afines y es el alma mater de lo que fue la renovación del Hipódromo de las Flores. Fue quien confió en que el nuevo Hipódromo de las Flores podía resurgir desde las cenizas y más allá de alguna tormenta, más allá de algunos palos en las ruedas, hoy el hipódromo es, la verdad, una realidad. Una gran organización por parte de los trabajadores. Han hecho posible la conjunción no solamente de carrera de caballos, sino el movimiento tradicionalista, la posibilidad de terminar con un tributo al paisano santafesino, verdaderamente un homenaje a don Julio Miño a través de la voz de Orlando Veracruz, y es posible aunar este espectáculo hípico con espectáculos artísticos y mostrar que el Hipódromo de las Flores se ha convertido en un emblema en esta ciudad. ¿Por qué crees que cada vez se acerca más gente al hipódromo? Porque hay un fuerte compromiso de la comunidad con el hipódromo, hay un sentido de pertenencia y también de despojo y de superación de la adversidad. Este mismo hipódromo estuvo sumergido 4 o 5 metros bajo el agua y lo hemos logrado recuperar, y me parece que con eso recuperamos desde nuestra idiosincrasia de santafesinos, también de nuestra dignidad. Mucha gente que estuvo excluida, barrios que estuvieron marginados, digamos, hoy vuelven a encontrar fuentes de trabajo, inclusión, plaza de divertimento, se sienten integrados a la comunidad y reconocidos. ¿Cómo se imagina para lo que va a ser Plini el próximo 15 de noviembre? Estamos organizando una fiesta que se va a traer varias sorpresas que la vamos a reservar, pero va a ser un espectáculo fantástico de lo hípico, con una bolsa de premios. El Carlos Pellegrini va a tener el primero 90.000 pesos, y vamos a tener otros shows que también hagan de Santa Fe, emblemáticamente desde el hipódromo, una fuente de atracción para mucha gente que nos viene a visitar del resto del país. Hoy hay mucha representación de gente de distintos puntos de la patria. Se ha dado muestra de que el trabajador del turf puede generar también mucho, ¿no? Mira, hay mucha responsabilidad y gente muy calificada en toda la administración y organización de las carreras, así que tenemos un equipo fabuloso que se hace cargo de que seamos serios. Creo que UTA lo que tiene es reputación, y la reputación antecede a UTA y es gestión. Y esa gestión es el compromiso. Nosotros vamos a correr, y vos sabés, el Jockey Club con 3 caballos o 5 caballos, y lo vamos a correr. Aunque no sea lucrativo, aunque no ganemos dinero o no puedas equilibrar, pero el compromiso es con el propietario y con quien ha invertido para que pueda tener un producto. Es muy difícil en el ámbito nacional, sin embargo hoy se dio una carrera fantástica, una competencia donde Fermaglio mostró gran actitud porque lo fueron a buscar toda la carrera y el caballo mostró que es un campeón, y después una carrera, el San Jerónimo, una carrera de HITs hasta el final, y lindo también la carrera de la corta sobre 1200 metros, antesala de Juan de Garay. Muy feliz de lo hípico y muy orgulloso cuando veo nuestra bandera de Santa Fe y flameando junto a la bandera argentina, ¿no? Y de la palabra de Carlos Felice vamos a ver el triunfo de Break the Line sobre 1200 metros en lo que fue un premio preparatorio para el Juan de Garay. Repasamos, Highley Storm también ganó, 3 caballos del Kaiser Soze ganaron el fin de semana. Highley Storm, decían, le ganó por un cuerpo a Rottenburg, que perdió una carrera increíble realmente con Fernando Vilches en su montura. Tercero fue el Macho Bravo en esa competencia. En esta que estamos viendo, en la cuarta carrera ganó Break the Line sobre Imperio Gaucho. Imperio Gaucho fue operado en el día de ayer, algunas complicaciones obviamente en la carrera hicieron que no ganara, era el favorito de esta competencia. Pero ganó, decía, Break the Line con la monta de Daniel Rubén. Está el cuidado además de Daniel Rubén, que ganó 2 como jockey y como cuidador. Tercero, Gameiro. Cuarto, Mister Olgian. La quinta carrera la ganó Plus Marshall sobre 600 metros. Segunda fue Gran Fini, a medio cuerpo. Tercera, Talking About It. Además, en la octava carrera del programa ganó Seeker Boy
sobre 600 metros, cuatro cuerpos les tiró a Imparti. Lo particular es que empleó 32 segundos, 27 centésimas y es récord en los últimos años, sobre todo desde que está en realidad la UTA, desde el año pasado esta parte, es récord, decía, estos 32 segundos, 27 centésimas de Seeker Boys para recorrer la recta del hipódromo local. Allí vemos el triunfo de Break the Line sobre Imperio Gaucho, que por los palos alcanzó el segundo lugar. Una verdadera fiesta el domingo se vivió en el hipódromo de Las Flores. Y aquí vemos otra de las competencias, en este caso el triunfo de Seeker Boy, decía, sobre 600 metros, que va a ganar fácilmente por cuatro cuerpos, ya allí viene en la punta, decía, va a ganar por cuatro cuerpos, y de esta manera este número 4, que vemos allí con la chaquetilla verde, va a superar el récord que era de Imperio Gaucho, precisamente, de la temporada pasada, y que con la facilidad que ganó, además moviendo las patas de una manera increíble, tiró ventajas sobre el resto de los competidores y marcó un nuevo récord para la distancia, para los 600 metros de la arena local.